Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos y compartir con ustedes un tutorial más. Hoy realizaremos una flor de organza. ¡Comenzamos! Para realizar esta flor vamos a utilizar tela de organza. Vamos a cortar una tira de 8 centímetros. La tela de organza la corto de la siguiente forma. Hago un pequeño corte con las tijeras y solamente estiro para cortar. De esta tira vamos a sacar los pétalos de nuestra flor. Para realizar el molde de esta flor vamos a cortar un rectángulo de 7 por 5.5 centímetros, damos la forma y cortamos. Aquí tenemos el molde en papel, vamos a ir doblando. Ponemos el molde de papel y vamos a ir doblando la tela de esta forma. Con ayuda de un alfiler vamos a pescar el pétalo. Aquí tenemos ya cortados los moldes. De esta forma vamos a cortar el resto de los pétalos. Vamos a ocupar el total de estos pétalos, vamos a cortar 36. Y los vamos a utilizar dobles para formar un pétalo. Los vamos a mantener con los dedos, vamos a mantener las dos piezas. Vamos a doblar por la parte recta, doblamos en dos de esta forma. Y con ayuda de unas pinzas vamos a pasarlo por la llama aproximadamente 1,5 centímetros, como están viendo aquí, y así nos queda el pétalo. Como siguiente paso vamos a sellar todo el pétalo. Si no contamos con las pinzas, hacemos el doblez, marcamos un poco y con mucho cuidado lo pasamos por el fuego. Aquí tenemos los pétalos ya terminados. Voy a unir 8 pétalos. Vamos a unir 5 de la misma forma.
vamos a unir estas dos piezas poniendo silicón. Los otros 5 pétalos los voy a juntar, que vayan más cerrados, para formar el centro de la flor. Aplicamos silicón en el centro. Y aquí tenemos esta linda flor que nos puede servir para decorar un vestido o algún peinado. Espero que les haya gustado. Si es así, compártanlo, regálenme un like y los invito a suscribirse si no lo han hecho.